Un acceso mejor al aeropuerto de Santiago para los vehículos que vienen desde Coruña, de donde está todo el... Este orbital es imprescindible para dar una salida aos novos parques empresariales, especialmente o da Sionlla, que actualmente están saturando, porque a salida se efectúa a través de outro parque máis pequeno que o de Costa Vella. Vai dar salida, vai conectar a AP9 coa A54, polo tanto, creo que desde ese punto de vista é unha actuación primordial para Santiago de Compostela. Millorará notablemente as comunicacións de Santiago e de toda Galicia, porque ao final o norte e o sur de Galicia trenzan en esta zona. Vai mellorar enormemente as comunicacións co aeroporto de La Bacolla, que máis alá de calquera outra consideración é o aeroporto que move o 60% do tráfico aéreo de Galicia, e desde logo vai a servir para que as áreas empresariales que se están desenvolvendo e xa están desenvolvidas en parte na zona norte da ciudad teñan unhas comunicacións absolutamente privilexiadas. La obra ha sido adjudicada recentemente a una UTE que da salida a los caminos vecinales. Finalmente, una de las estructuras más... El 13 de enero. La área de fomento de... Hablamos de una actuación que ha sido un objetivo principal y prioritario del Gobierno. Pues hemos comprendido que se trata de una pieza fundamental en el puzzle que forma la red de carreteras del Estado en Galicia, que contempla la conexión con la autopista y la autovía Santiago-Lugo. Nos permitirá distribuir tráficos, evitar retenciones, mejorar la movilidad, reducir tiempos en los desplazamientos, ganando en seguridad vial y eficacia en los accesos de Santiago. Por tanto, alcalde, comprendo la necesidad, el Gobierno la comprendió y podemos decir que son 22,5 millones de euros necesarios y bien invertidos.